Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso. Anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceder. Una cancha de usos múltiples, recuperación de sus gradas, además de la reparación de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, fueron las obras que supervisó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, durante un gabinete parroquial efectuado en el sector Mararito de la parroquia Ocumare. Se están entregando obras comunitaria a través del plan Mi Comunidad Progresa. Tenemos la recuperación de la cancha de uso múltiples techada, ¿verdad? Están las mejoras aquí, como se hizo la pintura del piso, cambio de tablero, iluminación. La capilla Nuestra Señora del Carmen se repintó, se restablecieron los banquitos, se arreglaron los baños. Todo lo que ustedes me están pidiendo hoy con el ingeniero Freddy, el equipo mío va a seguir y van a estar allí. Y vamos a pelear para que el Estado tenga los recursos. Yo le pido a la comunidad que siempre defienda sus intereses. Capriles informó que unas 2.000 familias resultaron beneficiadas con la ejecución de los trabajos, cuya inversión superó los 23 millones de bolívares. Desde el municipio Tomás Lander, de la región Tuyera, Martín Sojo, Gobierno de Miranda. Desde el Fondo Social Miranda estamos haciendo grandes esfuerzos para reducir los casos de desnutrición que pueden presentarse en los niños que asisten a los hogares mirandinos. Quiero hablar sobre un caso que teníamos de un niño que ingresó hace un año aquí y tenía déficit nutricional, gracias a Dios y a los ayudos del hogar mirandino. Ahora el niño está en una talla y un peso adecuado para su edad. Gracias a Dios logramos esto hace un año. Verificando y sobre todo viendo cómo va el proceso de adaptación de nuestro nuevo menú de alimentación. Ha sido un proceso que consiste en la sustitución de algunos alimentos para garantizar la buena nutrición y la sana alimentación de nuestros niños. En el Fondo Social Miranda, a través de nuestro programa de hogar mirandino, cubrimos alrededor del 75% del requerimiento calórico total requerido por niños de edades entre los 0 y 5 años, según recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición. Informó para ustedes Oscar Emis Bello, Gobierno de Miranda. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, acompañó al alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, en la inauguración de un campo de fútbol en el conjunto residencial Las Minas, parroquia San Antonio. Estos muchachos, yo no quiero que terminen en otro país, por donde usted va pasando, porque no es un tema de las personas que viven en una urbanización. Es también la gente que vive en el barrio, que tenemos talento en este país, que tenemos, bueno, ahí están todos estos muchachos deportistas. ¿Cuántos, ahorita un equipo de ellos de Arango, bueno, aquí cuántos Arangos no tenemos aquí? Y yo me comprometí con los vecinos de que acá no hacía falta una misión vivienda, por el problema que tenemos con los servicios. Que acá en San Antonio lo que necesitábamos era escuelas y campos deportivos. Que este campo, o esta área, mejor dicho, era un área municipal. Hoy, 2 años después, ustedes no se imaginan con qué orgullo entregamos este campo de fútbol. El primer mandatario mirandino lamentó que producto de la crisis los atletas tengan que abandonar las canchas por no poseer una alimentación balanceada. Desde la región Altos Mirandinos, Martín Sojo, Gobierno de Miranda. Tradiciones Mirandinas fue el nombre de los días recreativos que organizó el gobierno regional a través de Juventud Miranda, en la cual participaron niños de 8 a 12 años de edad, donde el objetivo principal fue fortalecer los valores culturales. Trabajamos con ellos el tema del acoso escolar, mejor conocido como el bullying. También trabajamos un poco el tema de las tradiciones, como lo veníamos haciendo con los otros grupos, pero también hicimos énfasis en todo lo que es las regiones de todo nuestro estado. Además de eso, nosotros realizamos una gincana donde los niños pudieron establecer algunas actividades con los valores, sobre todo en este momento que se han perdido tanto, de modo que pasen un día distinto, y esa era la intención que tenía el equipo de Juventud Miranda y del despacho del gobernador en esta oportunidad. El director de Juventud Miranda, Ángel Rondón, señaló que estas jornadas recreativas se estarán realizando en distintas comunidades del estado Miranda, con el fin de promover entretenimiento y aprendizaje a los jóvenes mirandinos. Para Gobierno de Miranda, Ariana Lagunera.